Muy buenas y bienvenidos a la tercera parte del gran After Movie de Tomorrowland 2018, donde hoy os voy a enseñar algunas partes escondidas que tenía Dreamville, que no conocía yo, y sobre todo hoy os voy a enseñar lo que es un día de festival a tope, desde las 2 y media a 3 de la tarde hasta las 2 de la mañana, que fue la hora a la que finalmente llegamos al camping. Y bueno, vais a poder ver sets que la verdad a mí me gustaron mucho y me hicieron mucho reír, como por ejemplo el tan discutido Salvatore Ganacci, que bueno, en fin, a mí la verdad que me gustó y me hizo mucha gracia. Y bueno, otros sets que la verdad son increíbles, como por ejemplo el de Dimitri Vegas y Drake May. Así que nada, aquí os lo dejo, chao. Buenos días, señores. Nos acabamos de duchar, desayunar y vamos a ir hoy a conocer un poquito más el camping. Y hoy es el día que vamos a realizar las compras y demás de merchandising y eso que queremos llevar, porque dicen que mañana domingo no queda apenas nada, así que vamos a ver un poquito el camping y ya os digo, vamos a comprarlo todo. Esta es la zona chill out. Si quieres puedes jugar hasta el tenis y creo que hay algún que otro deporte más. Vamos a ver Djokovic. Una, dos, salí. Olé. Ay. Bueno, señores, segundo día del festival. Vamos ya a intentar darlo todo, ¿no, cabrón? A darlo todo. Que nos queda otra vez una caminata de unos 45 minutos, una hora, hasta llegar al festival. Así que ahora nos vemos. Lo que acaba de pasar es increíble. Aguanta el brazo ahí, Pepe, que lo vamos a grabar. No sé si lo podéis ver bien. Me he tenido que chocar con alguien que... Mira, te lo grabo yo. Que me ha dejado... Grábalo. Que parece que llevo 3 horas haciéndome esto. Y me he chocado con alguien. O sea, imagínate cómo iba a ser. Vaya fresquito, ¿eh? El pedazo de bosque que hay en medio del camping. Es enorme. Hoy parece que está el día mejor. Ayer por un momento estuvo lloviendo y demás. Pero hoy pega el sol casi de lleno. Vámonos. Coño, que me lo tiro. Esto ha quedado grabado, ¿eh? Has dicho que te tirabas al ciclado que... Me he tratado. A ver si lo enfoca. Ahí va. No enfoca. El tiaco. 12 meses preparándose en el gimnasio para venir semidesnudo. Preparando el culo. Preparando el culo.
El tío viene casi desnudo, vamos. Qué cabrón. Vamos a entrar, hoy sí hay un poco de cola, ¿no? Pues vamos a entrar ya. Bueno, hoy hemos llegado un poquito más temprano porque ayer nos faltaron varios escenarios por ver. Y por ejemplo ahora vamos a ir a ver uno que está un poco escondido y se llama The Mouse Bar. Parece que no, pero es empinada, pero vamos, de loco. Raro es que ninguno haya caído rodando. Famoso bosque. El famoso bosque de Tomorrowland. Están todos los fotos de todos los Tomorrowland que ha habido desde 2005. Poco a poco fue creciendo hasta convertirse en lo que hoy en día, una puta locura. Este me encantaba, tío. 2010. No estaba apuntado como ahora. Y ahí seguía, pues. Bueno, pero ahora aquí ya empezó.
The Book of Wisdom. Es melodía, tío. El árbol. Y uno de los que para mí son los mejores, ha sido de los mejores, a mi coro, un espectáculo, una pasada. Esto está a la espalda del main stage. More than you know. Acabamos de ver a Salvatore Ganacci y ahora vamos a tomarnos algo, y quería enseñaros la parte que para mí es más bonita de Tomorrowland, que es que parece un cuento de hadas. Es increíble, y además lo gracioso es que son unos servicios, un baño. Es que hay un puesto, una especie de puesto donde te puedes echar desodorante, te puedes echar jabón, te puedes echar cera para el pelo. Vamos a echarnos un poquito de desodorante. Ya estamos en la gloria. Que cruza un lago, esto es increíble. Se ven
se ven los patitos y todo, qué bonito, coño. We'll be right back.
Los putos creadores de los After Movies, aquí los tenéis. Are you guys ready to bring it back?
Bueno, señores, estamos ya en el camping. Sábado, creo que es el mejor sábado de mi vida. Espectacular. Pepe, ¿tú qué opinas? Se te ve ya. Hoy... Se te ve ahí oscurito. Sin palabra, la verdad. Sin palabra. Sin palabra. Amazing. Amazing. La verdad, que increíble. Que la gente, por muchos vídeos que vea, y esto hay que vivirlo de verdad. Y no quedarse en voy a intentar ahorrar. No, esto lo tenéis que hacer. Esto es como la Meca, una vez, al menos una vez en la vida. Y nada, ya hoy vamos a dormir felices y contentos, ¿no? Después de ver a Dimitri Vega y la Ismael en pleno Tomorrowland, que ellos son los reyes. Casi matarnos con unos alemanes, que los alemanes son horribles. Y bueno, mañana será otro día. Adiós.